El próximo jueves 6 de abril se celebrará a partir de las nueve y media de la mañana un pleno de carácter ordinario con 10 puntos en el orden del día, además de la dación de cuentas de la liquidación del presupuesto de 2016. Se tratará, entre otros asuntos, el plan provincial de asistencia y cooperación 2017. La sesión finalizará con el apartado de ruegos y preguntas. Este jueves 6 de abril a las nueve y media de la mañana se llevará a cabo una sesión ordinaria en el salón de plenos del Ayuntamiento de Manilva. Tras la aprobación de las actas anteriores, se realizará una mención especial por jubilación de un trabajador. El siguiente punto está dedicado a la dación de cuenta del decreto de diferimiento del cese del interventor municipal. En cuanto a Hacienda, el punto 5 versará sobre la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto de 2016 y a continuación se debatirá el reconocimiento extrajudicial de créditos 1 de 2017. En esta sesión plenaria se tratará el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2017 para continuar con la aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de la Vivienda Protegida del término de Manilva. La modificación de la compatibilidad de usos del Plan General de Ordenación Urbana de Manilva es otro de los asuntos a tratar. A continuación se lleva a pleno la moción del PSOE relativa a las mejoras en la A7 y sus accesos a su paso por Manilva y por toda la costa del Sol Occidental. El pleno finalizará con el apartado dedicado a ruegos y preguntas.